Los que están conectados ahora, les pido simplemente que compartan, tómanse la molestia de compartir, no por lo que pueda decir yo, no por lo que pueda decir Rodrigo, sino simplemente porque tenemos a Nicolás Álvarez Moya. Y antes de darle la bienvenida, yo me quiero imaginar 19 departamentos, calculemos un mínimo de 10 emisoras por departamento, mínimo de 10 emisoras por departamento. ¿Cuántas radios te entrevistan con todo este tema de la bancarización? Yo te pregunto esto por lo siguiente. Yo salgo y me preguntan, la bancarización, ¿cómo va? Me preguntan, che, ¿por qué no entrevistás a Nicolás Álvarez Moya? Che, a Nicolás no lo veo. ¿Qué pasa con Salle? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo va la bancarización? No sé nada. ¿Ya llegaron? Nicolás Álvarez Moya, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, hay que ser noble. Gracias por invitarnos, Yanek, Rodrigo, Javier, ¿anda bien? Anda, bueno, salió hace un ratito y está, dice que tiene una nana en la garganta. Bueno, un abrazo para Fin de él. semana largo. Gracias a No Se Sabe Nada. Y bueno, felicitaciones por la nueva etapa y ojalá que dure mucho acá en Hasta que dé, estamos acá. Universal. Está brava la cosa. Está ¿Pero brava. no te entrevistan en Montevideo? Está brava la Muchos cosa. montevideanos están a favor de la no a la bancarización. O sea, estarían Claro. en contra de la bancarización. Sí. Y yo me pregunto, digo, los medios y eso. Mirá, Yanek, vos has sido, ustedes, No Se Sabe Nada, ha sido el único medio que nos entrevista por segunda vez en todo este tiempo. O sea, el único medio en Montevideo, el medio que quieras, radio, televisión, portal, lo que sea, que nos entrevistó el año pasado y nos entrevistó este año. Así que las gracias a ustedes. Muy poquitos medios nos han hecho una nota en Montevideo y la inmensa mayoría No, no. es un sacrilegio hablar con Nicolás Álvarez Moya. Estamos completamente vedados, completamente prohibidos. Es brutal el nivel de censura que hay. Algo tan importante como esto y tan ciudadano, porque acá no hay ningún partido político, siempre lo decimos y lo repetimos. Acá no hay ningún partido político, no somos ningún gremio, no estamos tirando para ningún lado. Acá solamente estamos luchando por la libertad de todo el pueblo, en todo el país. Y además no está Salle, el doctor Gustavo Salle, no es Nicolás Álvarez Moya, no es Martín Terra, no es Patricia Bartaburu, que está acá con nosotros. Acá somos, en este momento, 430 voluntarios, voluntarios, en toda la República, del pueblo más chico al más grande. Donde quieran tenemos voluntarios. Por supuesto, necesitamos más, siempre precisamos más. Ahora, un movimiento como este no hay en ningún lado. ¿En Uruguay? No pago, no, no financiado, no. No, pero claro, 430 personas gratis que estén laburando por el bien de todos y juntando firmas para un plebiscito, porque eso es lo que estamos haciendo, para el que no tiene idea, nosotros estamos juntando firmas, precisamos 260.000 firmas para conseguir un plebiscito, para que la ciudadanía pueda ser consultada acerca si quiere o no ser bancarizados obligatoriamente. ¿Tá? Eso es lo que estamos haciendo, juntando firmas. Ahora, es increíble, bueno, por ejemplo, la televisión no nos entrevista A nadie. eso iba. Un programa de la tarde, pasado el mediodía, no sé, en Canal 12, que toca todos los temas y va todo el mundo. ¿No lo llamó? No, canales privados. Ahora vamos a ver, claro, Esta Boca Mía, Hablemos, La Mañana, La tarde. hasta, bueno, el mismo programa que se repite mañana y tarde. ¿Sabes por qué Ninguno. me llama la atención? Pues yo entiendo que a mí no me llamen. Yo lo entiendo, yo soy medio tirabomba notable. Y aparte yo ya dije a qué partido iba y yo ya me politicé. Bien, yo dije que voy como candidato a diputado por Montevideo, listo, notable. Ahora, lo de ustedes, no, el ofrecimiento te tiene que haber caído, eso está claro. Inclusive hasta yo te llamé por teléfono y me dijiste que no. Me explicaste el motivo por lo cual no. Y la verdad te felicito porque temple de acero. Porque la causa es más noble que todo lo demás, que no quita que capaz que en algún futuro pueda pasar. Ahora, me choca creer por qué no. La nota es larga, va a ser de una hora. La bancarización es algo que nos ataca, hay mucha gente mandando mensajes. Cada vez que pasa algo con un cajero, la gente se acuerda de la bancarización. Totalmente. Antes de entrar de los temas que toca, porque el público se renueva y sobre todo en la 970, que hay un público ya a nivel nacional, ¿cuántas firmas van? ¿Ya llegaron? ¿Me dejás pensar en aquellas personas que están escuchando y que no tienen mucha idea de esto? Sí. Ya que vamos a tener una hora y Te vamos a tenemos, hablar sí. tranquilos, vamos a dar un poquito de contexto. Bien, Permiso. dale tranquilo. Bárbaro. La ley, como llama el gobierno, inclusión financiera.
y nosotros decimos claramente, ley de bancarización obligatoria, es una ley del 2014, gobierno de Mujica, votada exclusivamente por el Frente Amplio, en diputados y en senadores. Después han habido, en los años posteriores, nuevas medidas, nuevas reglamentaciones que han sido votadas por el resto de los partidos políticos. Pero es una ley del 2014, gobierno de Mujica, y así se inició, escrita por el estudio Ferrere, para el Frente Amplio, y el Frente Amplio la votó en exclusividad en el 2014. Nosotros estamos absolutamente en contra, no porque estemos en contra de los bancos o seamos unos radicales que queremos que la banca se caiga, no. Nosotros estamos en contra de que nos cercenen la libertad. Nos parece perfecto que cada uno elija cómo disponer de su dinero. Nos parece perfecto. Ahora, que nos obliguen a bancarizarnos, que nos obliguen a recibir nuestro dinero, a percibir nuestro dinero, y a un montón de circunstancias, a través de un banco, eso no lo podemos permitir. Porque además sabemos que en realidad la ley de bancarización obligatoria es el escalón para llegar a donde quieren llegar. ¿A dónde quieren llegar? A la eliminación del dinero físico. Ese es el premio gordo. Yo saco el dinero físico y ¿qué gano? Porque yo lo tengo en mi billetera, yo digo, bueno, a mí me afanan en la calle, le digo, bueno, ya está, la tengo en el banco, no me interesa. Me preocupo ahora cuando quiero sacar dólares si no hay. Vos sos mucho más joven que yo. Los que vivimos el año 2002, e inclusive yo soy tan grande que viví la del 82, sabemos que cada 20 años acá ha habido unos pequeños problemas con los bancos. Bancos cerrados, corralito, gente quitándose la vida. Esto es serio. Es muy serio. Si tú le das todo tu dinero a un banco, estás en bolas. O sea, tú perdés la libertad. Tú ya no vas a tener tu dinero contigo. Vas a tener una tarjetita de plástico. En una crisis bancaria, en cierre de bancos, y que tú no puedas acceder a tu dinero, ¿con qué vas a darle de comer a tu familia? Les pregunto a todos aquellos enamorados de los medios digitales, de las tarjetitas, ¿con qué le van a dar de comer a su familia en una crisis bancaria? Entonces, yo lo que pido es, si uno quiere bancarizarse, perfecto, pero vamos a respetar la libertad. Inclusive, les voy a comentar algo, nosotros tenemos gente mayor que me dicen, mira Nicolás, yo vivo solamente con tarjetas, pero no soporto que el gobierno nos obligue. Entonces, hay que ser muy buen ciudadano para esto, ¿no? Junto firma para ustedes, voy a luchar, para ustedes no, para todos nosotros, junta firmas, para nosotros, para toda la causa, para que el plebiscito llegue y podamos después votarlo, porque primero se juntan las firmas y después en el plebiscito hay que votar, la mitad del pueblo tiene que votar este mismo texto que primero se firma, y si la mitad de la población, la mitad más uno, ahí sí reformamos la Constitución y va a quedar en la Constitución dos cosas fundamentales que dice nuestro texto. Lo primero, está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. ¡Chao! No hay dos bibliotecas. Y lo segundo, que solo dice nuestro texto, por eso estamos muy orgullosos de él, le cerramos el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado cuando se les caiga este fabuloso negocio que el Estado les dio, que el gobierno les dio. Entonces, no pueden demandarnos, como por ejemplo Aratirí, cuando se le cayó el negocio, está demandando al gobierno. Uh-huh. El que va a pagar somos nosotros. Sí, el banco, sí, está claro. Somos nosotros los que vamos a pagar, somos nosotros los que pagamos siempre los giles de siempre, los juicios contra el Estado. Entonces, ahora, con esta reforma de la Constitución que nosotros pretendemos, le cerramos el paso a los bancos. Bueno, está de más decirlo, yo te lo dije en la otra entrevista y te lo voy a repetir ahora. No hay ningún partido político que esté defendiéndonos, lamentablemente. No tenemos los medios de comunicación que nos den visibilidad, salvo islas de libertad como esta, que agradezco. Y básicamente esta es una lucha ciudadana, absolutamente ciudadana, donde cuál ha sido la vía de comunicación con las que nos hemos conectado, las redes sociales. Fundamentalmente WhatsApp. Nicolás, el fin de semana traigo a colación a toda esta narración que vos hacías con lo que pasó el fin de semana. El fin de semana este pasado, a raíz, uno, del cajero explotado en Sauce del Brou,
Y luego el conflicto de AEU, no se cargaron los cajeros del Banco República durante todo el fin de semana y se podía extender hasta mañana por el tema del feriado de hoy. O sea que el que tiene la plata en el cajero, el sueldo en el cajero, a no ser que fuera o a un Hábitat o a un Red Pago, se tenía que ir a un cajero Red Block, no puede sacar la plata, ¿no? Si mañana tiene que ir y los cajeros no andan, tiene que ir a caja. Y si tiene que ir a caja, tiene que pagar. En la Argentina, Diario Clarín hace poquito da un pronóstico para el año que viene de un crecimiento del 1% para la economía argentina. Que eso prácticamente es nada. Y el Fondo Monetario Internacional prevé un 0%. Eso quiere decir que no van a poder crear fuente de empleo para los jóvenes que salen a laburar al mercado. Eso indefectiblemente se va a ver reflejado en nuestra economía. Y la pregunta es, porque Argentina precisa 50 mil millones de dólares para el año que viene, que no lo va a tener porque el Fondo Monetario le dio 7 mil, de los cuales 6 tiene que pagar ahora en noviembre de la cuota, y le quedan 1.000, y no va a tener un mango para nada. Y ahí creo que se va a agravar la situación que se está viviendo ahora, y eso evidentemente va a venir para acá, ¿no? El tema de las exportaciones y demás. Eso se va a reflejar en nuestra economía. ¿Vos crees que se puede llegar a dar algo como en el 2001 a partir del año que viene? Y la segunda pregunta es la diferencia con el 2001. En el 2001 vos tenías la opción de cobrar tu sueldo en plata. En esta no, la vas a tener adentro del cajero. ¿Qué es lo que se va a vivir si se vive algo como el 2001 el año que viene? Explícale a la gente. Yo soy muy responsable y creo que hay que ser muy responsable cuando además la voz de uno... le importa a mucha gente. Tenés 430 personas que están atrás acompañándote y después cada mensaje que cae en Facebook es dando para adelante, dónde firmo, cuántas firmas van, cómo puedo ayudarlos, y hay un montón de gente. Además de todo esto, en el momento que vos empezaste a salir y que empezamos a decirle a todo el mundo que compartiera, porque realmente yo lo decía, pero Nico también lo mencionaba, no se les da nota lamentablemente en Montevideo y en otras partes del Uruguay, así que les pido otra vez a cada uno que pueda y que comparta. Pasó de 15 compartidos que tenemos, ya tenemos a más de 68, y las visualizaciones lógicamente se aumentaron, y cada persona está apoyando la nueva bancarización. Colonia, San José, hay gente en Soriano, gente en Artigas, Paysandú, Rivera, hay gente de Punta del Este, en Maldonado, hay gente de todos lados, hay gente hasta de Estados Unidos saludándote y mandándote mensajes. ¿Qué puede pasar con lo que te decía Rodrigo? Me estoy dando cuenta que estoy dejando muchas cosas sin responderte. También Rodrigo te hizo trampa y es una parte periodística, no hacerte dos preguntas en una parte. Muchas cosas que estoy dejando sin responder. Quiero decirte antes que nada, tenemos tiempo, yo te voy a volver a preguntar. Un puñadito de radios, lógicamente te traigo. Un puñadito de radios nos llaman. Te estoy hablando 5 radios en todo el país. 5 radios. En San José nos dan mucha bola. En Colonia, bueno, San José y Colonia nos han llevado, nos pagan el combustible, pues somos unos pelagatos nosotros, nos pagan el combustible, nosotros entusiasmo tenemos. Mientras nos pagan el combustible vamos a dar charlas a donde sea. Y San José y Colonia se hemos dado varias charlas que están subidas íntegramente en nuestras redes sociales. Pero como tú me preguntaste en un comienzo, ¿cuántas entrevistas tenés? Mínimas. O sea... Te lo digo así, por medios tradicionales nuestro mensaje no llega. No, es olvídate. Ahora, pará, te vuelvo para atrás, porque tenemos todavía una hora y 10 para seguir hablando. Con respecto a lo que te preguntaba Rodrigo, ¿qué diferencia puede haber en caso de que se dé, era por ahí, ¿no? En caso de que se dé una crisis como la del 2000, ¿qué puede pasar ahora en el 2020? A ver, como le decía, hay que ser muy responsable. Yo no soy economista, pero después nuestra... No, está bien, pero hay que tener cuidado con lo que uno va a decir. Digamos, nuestro país es muy débil, toda la vida, históricamente es muy débil, y nuestros vecinos están muy mal, y nosotros estamos pésimos. Posibilidades de que el país se desbarranque están siempre latentes. A mí lo que me preocupa es la gente, es el pueblo, porque vamos a ser sinceros, nosotros gente que nos apoya en Facebook, que nos pone me gusta, que comparte, que inclusive comparte nuestros videos, pero la población tiene que entender... Tenemos que madurar como población y tenemos que madurar como ciudadanos, ciudadanos activos, políticamente, no político partidario, políticamente, ejercer nuestra cuota parte de poder.
Acá les estamos dando un instrumento de democracia directa. Acá se reunieron profesionales de primer nivel a crear una papeleta, escribir una papeleta, que es excelente, y yo les los invito a todos que entren a verla. La página nuestra es básica, tiene siempre el mismo nombre, www.noalabancarizacionobligatoria.com. Repito, www.noalabancarizacionobligatoria.com. Ahí van a poder ver el acceso a nuestras redes sociales, al Facebook, al canal de YouTube, y van a poder ver la papeleta. Léanla. Es una papeleta que se puede entender, porque está hecha para que cual... No es opaca. No está... Es claro, cristalino. Es cristalino. No está ocultando cosas con lenguaje muy erudito. Nos preocupamos de que la gente entendiera, que no se le venda gato por liebre. ¿Tá? Esto es muy transparente. Entonces, acá les estamos dando, entre un montón de orientales, un instrumento de democracia directa. Úsenlo. No basta con compartir, dar me gusta, etc. Esos movimientos sirven, está bien, informa. El tema que estamos notando es que no hay volumen de firmas. Y no hay volumen de firmas porque están siempre esperando que mañana alguien te lo solucione. Así que todavía no llegaron. O sea, pese a la facilidad que estamos teniendo acá, justo Martín Terra pone www.noalabancarizacionobligatoria.com, va todo junto, todo en minúscula, y ahí se está. O si no, en Google lo pones en el buscador y te va a saltar. Martín Terra, primero quiero mandarle un gran abrazo. Pasa que si le mandas saludos, tenés que mandarla a todos. No, pero en particular, Martín Terra es un tipo que está los 7 días de la semana trabajando por la libertad de todo el pueblo. Martín Terra es increíble lo que hace. ¿Estás desilusionado por todo esto? Porque no, te pregunto lo siguiente. No, vos me decís que todavía no llegaron. Sí. A mí me chocaría un poco la pasividad. Yo me pongo ya, no como entrevistador, mirá. Yo digo, bueno, yo voy por esta causa, que me parece que es noble. Hablo, ponele, me puede pasar que yo creo que es noble X cosa, y a la mayoría le parece que no. Bueno, no está. Listo, ya está. Ahí me la fumo, soy minoría. Ahora, cuando vos hablas con cada persona, te dice, yo estoy a favor, Nico, yo te banco, vamos arriba, te doy apoyo, te veo en la calle, te saludo, y ves que no llegas a la firma. Me calienta. Mucho. Me siento muy desengañado, muy defraudado, y a mí no me interesa llegar a los medios tradicionales, porque yo me doy cuenta hoy que con las redes sociales vos llegás. Hoy en día, claro, llegás a donde sea. Si vos tenés algo para decir, llegás. Está. Entonces, el mensaje llegó. Si ahora, los que dijeron sí, excelente, Nico, vamos arriba, estoy de acuerdo con vos, con Salle, esto no puede ser, eso lo recibo todo el tiempo. Ahora, después, se ponen a ver la tele, y bueno, está, que Nico se arregle, y que los muchachos se arreglen, manejate campeón. Esa es la pasividad del pueblo uruguayo, la verdad que me sulfura. Es una cosa que me calienta mucho y siento que no nos estamos dando cuenta que el país está yendo a la mierda. Bueno, sí, con respecto a eso. Y no nos estamos dando cuenta y estamos dejando, creyendo que otros van a hacer por nosotros y nadie está haciendo por nosotros nada. Entonces, lo que estoy pidiendo es que la gente tome conciencia y ejerza su cuota parte de poder. Acá hay un instrumento de democracia directa. Lo único que tienen que hacer es imprimir una papeleta, firmar y acercársela a un voluntario. Ni siquiera la tienen que mandar por correo. Me dicen, ¿sabes qué, Nicolás? Soy muy pobre, pero dame un momentito, porque esto es muy importante. No tengo dinero para imprimir la papeleta para mí, para mis hermanos, para mis padres. Te lo arreglamos. Tenemos un voluntario que saca de su bolsillo para vos. Pero ni así le sirve. Entonces tenemos que sentarnos a pensar si tenemos futuro como país. Claro, porque es un tráemela que yo firmo. No, porque la verdad, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser colonia británica? ¿Queremos ser colonia norteamericana? ¿Queremos ser colonia brasilera? ¿Queremos ser colonia? Ya nos estamos transformando en colonia. Este país está vendiendo todo. Todo y los diferentes rubros se están vendiendo. Se está privatizando todo. ¿Está? Y empezás a pensar todos los rubros que se están privatizando. Es enfermante. Entonces, ¿queremos ser colonia? Vamos hacia colonia. Ahora, ¿queremos ser un país soberano y defender nuestra patria, nuestros derechos, nuestro dinero? Esto es lo peor que está pasando. La bancarización obligatoria es lo peor que está pasando como país. Si no somos capaces de defender lo nuestro, la libertad no es para nosotros.
Por eso mismo la pregunta que te hacía, a los mismos ñorros que manejaban el ABN, que manejaban el Banco Comercial, los mismos señores, perdón, es una expresión. Nomos, ¿qué es? Ñorces. ¿Ñorces? ¿Quién ñorces? Los señores. Ah. Que manejaban todos esos bancos que cerraron y se la llevaron toda, ¿no? Que hoy por hoy siguen siendo como ciudadanos protegidos del sistema, ¿no? Y están detrás, de vuelta, de toda la capitalización de los bancos. Explícale a la gente qué pasaría si se vuelve a repetir lo del 2000, qué posibilidades hay, porque las posibilidades están, pues no lo digo yo, basta con leer los portales, basta con leer los medios argentinos, que hablan de el pobre crecimiento que va a tener la República Argentina, que lo dice el Fondo Monetario Internacional, la plata que van a precisar, que es lo puede ver cualquiera también en internet, la plata que van a necesitar para el año que viene y que no la van a tener, a menos que venga un semidío de arriba y le deje un bolso de repente, bueno, acá pueden hablar con Cristina, que le deje un bolso con 50 millones de dólares, si volvemos a vivir lo que se vivió en el 2002. La diferencia es que antes vos cobrabas tu plata en papel en tu mano. Ahora no. ¿Qué diferencia hay y qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, eso es lo que la gente tiene que pensar. Capaz que eso moviliza. Eso es lo que la gente tiene que pensar. Y lamentablemente es el miedo lo que está moviendo a la gente. Es el miedo, es la bronca, como tú bien dijiste, Yanek, ahora que está habiendo problemas con los cajeros que no pueden retirar su plata. Problemas de todo tipo. Porque vamos a entendernos, el plan es que ustedes no saquen la plata, papá. Ese es el plan. El plan es que ustedes nunca se encuentren con el efectivo. ¿Para qué se creen que está la bancarización obligatoria? Les van a meter todos los días una tranca nueva para que ustedes no se encuentren con la guita. Se aburran y no la busquen. Y lo único que hagan es pasar la tarjetita por los aparatos de POS que favorece a los amigos del poder, que favorece a la banca, que solamente vivan con un trozo de plástico. Pero lamentablemente tiene que vivir la gente esos problemas para entender ya desde un nivel filosófico. Porque acá lo primero, tenés que tener un barniz filosófico. ¿Te das cuenta que estás perdiendo tu libertad? ¿Te das cuenta que tú vas a tener un tercero inútil en todas tus relaciones comerciales, en todas tus transacciones comerciales? Ya está pasando con los empresarios, ¿no? Que vamos a tocar estos temas, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya está pasando en este momento cuando vos vas a hacer una compra y el empresario se ve beneficiado con el placer de poder darle a su comprador un beneficio fiscal, que es el descuento de 2 puntos, por ejemplo, que lo paga solamente el empleado. O sea, solamente un trastornado permite que un tercero le dé un beneficio con su dinero. Es como que vos cobres tu sueldo, ponele X 10 pesos, y yo te digo, a partir de ahora dale un peso a Rodrigo, de tu sueldo. O sea, doy un beneficio con lo tuyo. Beneficio además no hay, después lo podemos hablar, sí. Beneficio real no hay, pero para dar una respuesta contundente a Rodrigo. A, Rodrigo, a mí no, a la gente. Sí, a la gente, pero voy a responder tu pregunta. Bueno, no te si llega a pasar lo mismo que en el 2002, esto es el acabose, sí, claro. Porque vos no vas a poder alimentar a tu familia, no vas a poder comer. Bancos cerrados, corralito bancario, crisis bancaria, y todo lo tuyo va a estar dentro de un banco. Papá, o sea... O sea que la caja de ahorro en la que yo cobro el sueldo, que voy a ir al súper a comprar el sueldo del mes, porque lo voy a... Marchaste, David. Vamos camino hacia la eliminación del dinero físico. Si vos eliminás el dinero físico y ya no corre la plata física, los billetes, las monedas, no corren, porque hacia eso vamos. La bancarización obligatoria es solo un escalón para llegar a eso, ¿tá? Ya lo han dicho, nosotros publicamos en estos días las palabras textuales de Vergara y de Astori. Vamos hacia eso. Ellos quieren la eliminación del dinero físico. Entonces, si hay eliminación del dinero físico, no tenés tu platita, tu libertad contigo, y lo único que vas a tener es la tarjeta de un banco, en una crisis bancaria, te cagas de hambre. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Ponen por acá, Roberto. Felicitaciones, ponen Silvia. Me gustaría recibirlos en la Junta Departamental de Flores para que expliquen todo. Acá marco el mensaje aparte para hacérselo llegar a Nicolás. Si nos pagan el combustible, vamos a cualquier lado. Calienta y mucho, pone Charo. Si no fuera por los bancos, muchos no tendrían auto, casa, etcétera. Pone Micael. A mí tienen que bronca.
tiene que pedir permiso para sacar $1000 en adelante, nos pone María. Al fin, alguien que habla claro, pone Rosa. Buenas noches para todos. El sábado del clásico van a estar con la recolección. Ah, van a estar con la recolección por el estadio, pone Carmen. A ver, sencillo. Acá dependemos que la gente se haga. De vuelta, ¿ves que volvemos siempre al mismo? Nicolás, ¿cuándo vas a venir por mi casa a buscar mi firma y la de mi marido? Pero entre las 8 y las 9, vos sabés que tengo una vida. Vos sabés que tengo niños que necesitan comer, mi señora. También, bueno, o sea, pero... una familia, mi laburo, entonces hago lo que puedo. ¿Cuándo se hablan de estos temas, pone Mariana? Bueno, ahora tienen que compartir, no se preocupen. Ahora, perdón, esa persona que quiere, que le importa lo del estadio, por favor, ponga una mesita, imprime unas papeletas y junte firmas. ¿Por qué se corta, pone Fabián? Bueno, ahí debe haber un tema de internet. Se empezó a cortar como cada vez que un tema. Bueno, cada vez que hay un tema picante acá, se arranca a cortar. ¿No pasó con la ley trans que se empezó a cortar? Después, bueno, ¿y Tunín? ¿Tunín? No, en Tunín estamos, lógicamente, por un sale por la potencia de la radio, en eso no hay problema, pero la transmisión en vivo de Facebook tiene esos entrecortes, igual lo van a ver en No a la Bancarización. Vamos a hacer esto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a empezar a hablar de qué servicios se ven afectados con esto de la bancarización y cómo nos puede afectar a futuro. Tenemos todavía media hora para seguir hablando con Nicolás Álvarez Moya por la 970M, llegando a todo el país con la potencia de Radio Universal. Pausa, ya venimos con No se sabe nada. A 970M por Radio Universal con alcance nacional. También nos seguís a través de nuestras redes sociales, No se sabe nada, y ahí nos encontrás. También podés seguir a la recolección de firmas y demás por arroba no a la bancarización. Así lo seguís en Twitter, no a la bancarización obligatoria.com, y ahí lo buscas por internet y te informás. Vea, pone, son órdenes de los sionistas que dominan la banca. Roberto pone excusas, Rambo no se enferma, lo tiene la tupabanda. Rambo por Javier Bonilla que no viene. Recaudar, pone Fabiana, ni de, bueno, ahí hay una charla interna. El RUB te cobra hasta lo que sacás de tu sueldo, una vergüenza, no la bancarización obligatoria, pone Fabiana. ¿Cuál es el motivo oculto del gobierno para querer hacer esto? Nos pone Damián. Basta de plásticos, pone Rosita. No la bancarización obligatoria, pone también. La propaganda de consumo de cannabis es pésimo. Bueno, ¿qué tendrá que ver? Si están muy preocupados por su drama personal, bueno, ¿qué tendrá que ver esto también? Bueno, hay un montón de temas con todos. Saludos a Nicolás y a todo el equipo que te acompaña. Demasiado por esto, no tenemos que soportarlo más. Los comunistas me bloquearon de no poder comentar en los grupos de Facebook. Se nota que están nerviosos, pone Juanma. Vamos, gurí, se ponen por ahí, se entrecorta. Bueno, lo que ya decíamos, que no pasa solo acá, pasa en varios lados. Ahora, volviendo al tema, no la bancarización, vuelvo a pedir a todos que compartan esta nota porque no le hacen nota seguido, más allá que algunos medios. Hay un par de contactos que ya te guardé, inclusive de una radio que es la 99.1 allá en Minas, que también te quieren entrevistar sobre este tema. Vale. Te preguntan si querés salir mañana al aire, si te interesa, y te llaman por un teléfono de línea, o bueno, te tiras hasta allá. Lo conversamos, ¿no? Yo te comento esto. Es mejor por teléfono, yo fui hasta allá por una nota de 9, el Rodrigo me acompañó de 9 a 10. ¿Dónde me decís? En Minas, 2 horas de viaje. El problema no fue ese, el problema, el saludo para toda la gente ya de la 91.1. Era de 9 a 10, la nota terminó de 9 a 1 y media de la mañana. Solo eso. Volvemos para atrás. Podés ahora hablar hasta del material de los plásticos, imagínate. Sí, de lo que quieras. Bueno, ahora... A toda la gente que está del otro lado y que de repente no se espanta por todo esto sacando cuando se rompe un cajero, ¿qué conlleva que los bancos tengan la posibilidad de cortarte el dinero? O sea, más allá de que te cortan la libertad. Pues yo también voy con la del veterano, ponele, la que vos me decías. Bueno, yo en realidad estoy a favor de que mi plata esté en el banco. Me siento más seguro. Pero no quiero tampoco que el banco me diga cuánto la puedo sacar o cuánto no. O sea, yo no quiero depender de que el banco me diga que sí o que no. Sin duda que termina apoyando a que las bancas privadas tengan un poder de dinero, porque aparte, más allá de todas las cosas, el dinero está jugando con tu dinero y ahí va ganando el rédito del banco, no solo con tener tu dinero, sino que lo hace jugar por ahí. ¿Qué conlleva todo esto, la bancarización obligatoria? Me parece que antes de responderte es muy importante decir el número de firmas que llevamos. Bien, ¿cuántos van? Precisamos 260.000 firmas para que se logre un plebiscito. 260.000 firmas válidas, que es el 10% del padrón electoral. La válida tiene que ser igual que la credencial para que se marque y no tiene que estar manchada la papeleta. Gracias. No, muy bien, muy bien. No, eso es muy bueno que yo me olvido. No, por las dudas, porque la gente a veces te garabatea y no sirve. Exacto. No hagan las cosas a las apuradas. Y no sirve cualquier impresión. En general, la gente por no gastar no saca una impresión que cuesta, ¿cuánto? 5 pesos. Vamos a ponerle 5 pesos. Sí, sí.
Bueno, parece que a veces 5 pesos es demasiado por su libertad. Entonces prefieren gastar 2 por una fotocopia. El tema es que muchas veces los aparatos de fotocopias no tienen mantenimiento. Entonces salen de muy mala calidad, con muy poca tinta, no se ve, o salen rayadas. Eso no sirve. La Corte Electoral lo tira para atrás. Nos van a mirar con 2 lupas. Entonces yo lo que les pido es, gástense un pesito más. Traten de hacer impresiones, o por lo menos fotocopias de buena calidad. Estos son documentos, esto es democracia directa, esto es algo muy importante. Entonces, que las impresiones sean de calidad. Rellenen en lo posible con lapicera azul, letra clara, si es en imprenta mejor, y completen todo como dice la papeleta. Arriba los nombres, abajo los apellidos, y después tienen que poner más abajo serie y número de credencial, y la firma debe ser como la credencial. La única firma que sirve es la de la credencial cívica. Y ya escucho a alguien que dice, pero ¿cómo es ese sistema? Pero ustedes no se dan cuenta que la gente no se acuerda cómo firmó en la credencial. Hace... Hacemos otro plebiscito. Sí, pero claro. Pero ¿sabés lo que pasa? Que las reglas no las ponemos nosotros. Las reglas son de la Corte Electoral. Ahora, te vuelvo para atrás. ¿Cuántas personas están firmando? ¿Cuántas firmas tienen más o menos? ¿Está? Entonces, dejemos bien claro. La firma debe ser como la credencial cívica. Vayan con la credencial cívica a firmar. ¿Cuántas firmas llevamos? 50.000 firmas. 50.000, pará. Somos 3 millones de uruguayos, yo me atrevería a decir que más de 1 millón de personas está en contra de este sistema actual y que está a favor de lo tuyo. Yo, en este momento, nosotros la nota te habremos hecho, creo que en febrero, ponerle una cosa por así, en enero, febrero, y yo me imaginaba que a esta altura ya hubiesen llegado a más de la mitad. 50.000 firmas es muy lejos de las 260.000 que tienen que juntar. 50.000 firmas es una vergüenza. Aparte, ojo, 50.000 firmas que algunas van a bochar, porque está por cansado, supuesto. Van a bochar. Así que ponele 30.000, 40.000 con suerte. Es lo que yo te decía, yo estoy muy caliente. Estoy muy caliente. Firmas de 260. No puede ser que todo el mundo en la calle, porque vos le decís, yo puse mesa el año pasado, te voy a contar algo, de la interna. El año pasado pusimos varias mesas en la calle, gente como la señora que se preocupaba, sí. Bárbaro. Pusimos varias mesas, varias. Llegó un momento que la gente empezó a decir, no, ¿sabes qué? Estoy complicado. Una vez a la semana, un rato, unas horas. No, ¿sabes qué? Tengo un problemita. No, ¿sabes qué? Bueno, todas se fueron a su casa y el único que siguió poniendo mesa fui yo. Que tenés familia también y hijos, tenés todo. Trabajo, igual que todo. Lucho como todos. ¿Tá? En la puerta de la universidad, ahí en 18 de julio y Tristán Arbaja, en el centro de Montevideo. Meses, hasta que terminó el año y dije, no, basta. Pues yo le estoy sacando tiempo a mi vida, a mi familia, a mi trabajo, y yo levanto el centro, hago el cabeceo, después me cobro el gol. Digo, no, pará. Tenemos que ayudarnos entre todos. O sea, esto es un trabajo de todos. Acá no hay ningún Superman. Acá somos todos seres humanos que la luchamos todo el día. Entonces, el tema es que cada uno haga su parte. Como te decía, es muy duro ver que... todo el mundo, porque vos le explicás esto un minuto, yo se lo explicaba en 18 de julio, sí. Venía la señora, el señor, que veía la mesa, viste que la gente mayor es más curiosa y tiene tiempo, y más tranquila, a ver, ¿qué es esto? Porque me veían con el cartel, no a la bancarización, aparte, un tipo alto. No a la bancarización obligatoria, firme aquí. Los jóvenes la ven pasar, ni bola. Bien. Los guachos jóvenes, ni bola. ¿Ves tu pañuelo? Ni bola. Ah, no. Bueno, no te meto en ese tema. Ni entramos en ese tema. Pero eso llena calles. Hay mensajes que llegan. Bueno, pero vos sabés que no, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Al final no merecemos lo que está pasando. Al final no merecemos lo que está pasando. Porque por la diversidad, que, a ver, que cada uno. No te metas en ese tema. Pero solamente quiero decir esto. Yo soy liberal. O sea, yo defiendo la libertad de cada uno y yo no me meto en la cama de nadie. Que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Pero solamente miremos la realidad de la sociedad uruguaya. Hay una marcha de la diversidad, cuadras llenas. Sí. Vos me dirás, el Frente Amplio puso plata. Bueno, un aparato político. Sí. Pero la gente va. Sí. La gente va. No creamos que todos van por guita detrás. No. La gente va. Ahora, vos tenés esto. La lucha contra la bancarización obligatoria. La lucha contra el totalitarismo. La lucha por nuestros derechos, por defender nuestra libertad y nuestro dinero. Hemos hecho encuentros en Plaza Independencia.
200 personas, 300 personas, nada. 200 personas, 300 personas es nada. Sí. Si las ves todas juntos, no hay nada. ¿Está? Entonces, de vuelta digo, acá estamos viendo si nosotros tenemos futuro como país y como población. Porque después nos vayan llorando a Tres Cruces o al aeropuerto de Carrasco, este país, mirá lo mal que estamos, que pum, que pam. Pero vos qué hiciste por este país, vos qué hiciste para mejorar algo del Uruguay, algo, o solamente vamos a estar todos, porque ustedes, por ejemplo, son grandes, grandes jugados, ¿entendés? La mayoría del periodismo, el arte, los artistas, que estaban todo, ¿cuánto estuvimos? Décadas, que estaban luchando por los derechos, por que venía un mejor gobierno. Y ahora, calladito es la boca, porque todos quieren la guita de las empresas públicas. Y acá me meto yo. Franklin Rodríguez, por ejemplo, te salta cuando le toca a él. Después nadie dice nada. Pero te cambio... Calladito es la boca. Yo te digo que yo le he pedido a comunicadores y a artistas hacer un video contra la bancarización obligatoria. Hermano, sumate. Como hacen en otros países, ¿no? Por ejemplo, Bono, el brasileño. Nadie agarra. Nadie agarra, salvo contadas excepciones que siempre lo subimos. Pero nadie agarra. Todos están cuidando su colita. ¿Pero por qué crees que pasa eso? Yo entiendo por qué parte del periodismo de repente no opina sobre algunos temas, porque bueno, hay ciertos poderes que están atrás. Por ejemplo, yo repito, hoy contaba, desde que yo dije que estoy en contra de la ley trans, me apareció un compilado de hordas del movimiento LGBT a nivel nacional e internacional, porque de Argentina también me atacaron, que bueno, merecido. En este caso, ¿por qué crees que pasa esto? Yo no voy a hacer, no voy a recalcar las tintas sobre el periodismo. El periodismo forma parte, sí, pero no solamente el periodismo, los artistas. ¿Dónde están los artistas? ¿Y los políticos? Los políticos, los partidos políticos, bla, bla, los blancos, salen muchos blancos, vamos, pará, papá, ¿qué estás haciendo? Dejá de boquillar, empezá a juntar firmas. ¿No te gusta Nicolás Álvarez Moya? ¿No te gusta Gustavo Salle? Perfecto, tenés un ejército de diputados, un ejército de abogados, de escribanos, hagan un texto, junten firmas. A eso iba, ¿por qué crees que los partidos de oposición, por ejemplo, no te voy a decir el Frente Amplio porque es evidente la respuesta, pero sí los partidos de oposición, sobre todo los tradicionales, no han salido con la banderita del no a la bancarización? Y de repente sí con esto de por más seguridad, por vivir feliz con la seguridad. Perdón, y la ley. Yo te la voy a hacer más grande. Ningún partido político, no solamente pongas blancos y colorados, a nosotros no se nos sumó nadie. ¿Por qué crees que...? No se sumó nadie. Fundamentalmente, creo que el sistema político no va a cambiar nada. Si nosotros, como ciudadanos, no ejercemos nuestra cuota poder y transformamos esto, el sistema político no va a cambiar nada. Bueno, pero somos muy camisetistas, ¿no? Somos muy camisetistas. No, yo no estoy en ninguna camiseta. Entonces, no te digo por vos y no te digo por el movimiento, te digo por el uruguayo, sí, el uruguayo camisetista. No estoy hablando individual, sino a nivel general. Si salimos con una banderita naranja que dice por vivir más tranquilo y más feliz con la seguridad y toda la perolata esa, sí, yo iba a decir otra cosa. Eso, sí. Salimos todos y ponemos mesas por todos lados y camionetas naranjas y cosas económicas. ¿Por qué crees que esos mismos partidos no se suman a esto cuando de repente se van a terminar viendo igualmente perjudicados? Y te voy a perder, permitime, ¿no? Cortita, pero te lo tengo que decir. Yo no les creo nada. No les creo nada, ni siquiera esa juntada de firmas. Que debería la gente firmar como la credencial y nunca piden firmar como la credencial. Es toda maniobra política, berreta, como estoy harto de decirlo. ¿A vos te parece que no va a salir? Para, yo digo esto, cuando arrancó... No, para, te hago corto. Antes que saliera lo de la Larrañaga, el equipo de nosotros había redactado la modificación del artículo 26. ¿Bien? Después la Larrañaga lo sacó y nosotros dijimos, bueno, esto pasó costado, acá hay más plata y que salga. Con todo el gasto de cosas, ¿a vos te parece que los tipos no quieren llegar? Mirá, no voy a entrar mucho al tema, pero solamente un titular. Yo creo que originalmente realmente no tienen interés en cambiar nada y son todas maniobras publicitarias. A ver, muchachos, se me lavó un poco. Si no hablan nada, si no se hace nada en el Palacio, tienen que hacer como que hacen. Como vieron que nuestra juntada de firmas es una movida, bueno, ¿qué podemos hacer más nosotros? Y bueno, ¿qué está sensible ahora? La inseguridad. Bueno, vamos arriba. Pero papá, escúchame, acá firmaron todo el sistema político, instaló
el nuevo código del proceso penal. Eso es impunidad para los delincuentes de cuello blanco, eso es impunidad para el sistema político, eso es impunidad para los altos delincuentes. O no se olvidan cuando se fue Sendic, todos calladitos en la boca, y ahora se vuelve a proponer. Estamos en un momento vergonzoso de la política uruguaya. El tema es que como estamos tan acostumbrados, ya lo vemos como algo, ya no tenemos defensa, ya no tenemos glóbulos blancos, ya... Ya pasa. Ahora, el Fondo Monetario Internacional tiene algo que ver. Acá ponen mensajes, por ejemplo, no sé. Bonica llegó miles de firmas por los partidos de prensa y ni bola le dieron, los encajaron. Tenemos que correr. Bueno, igual Bonica está con Novik, ¿no? Y hay dinero. Sí, luego porque claro, dijo que no estaba con Novik, que él pidió prestado. Sí, dale. Sí, está bien, notable. Te pide prestado el lema. Fue lo que pidió, Sí, está bien. ¿Y los votos para dónde van? Van para el partido. Acá preguntan, los partidos pone Omar. Esto lo digo yo, normalmente. No, pero vos, evidentemente. Lo escuché en la nota que vos le hiciste. A vos te preguntaste más de una vez: ¿por qué no formas un partido si vas a ir con y el poder tener plata? Y bueno, poder tener plata. Y aparte, yo me considero cuadrado. Yo me considero ballista. Ahora, voy para el otro lado: liberal y ballista, que es una contraposición conmigo mismo. O sea, bueno, total. Pero no estamos hablando de mí. Los partidos políticos, pone Omar, tradicionales, no se suman a esta campaña porque no están de acuerdo, así de simple. Y gana el que gane, van a tener que rendirle cuentas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Ahora, te digo la verdad. Pues yo no sé qué. Es así que detrás está el gran poder económico, los bancos, el Banco Mundial. Bueno, sí, está bien. Está bien. Yo les digo a todos, ok, pero a mí me importan los de acá. Está bien que las órdenes vengan de arriba, pero los serviles, los serviles están acá. Los vendepatria están acá. Y a mí me importa esos. Y los estamos viendo todos. Entonces, eso es lo que es importante que tengamos memoria. Son acá los políticos que nos están vendiendo. Acá no hay nadie cuidando nuestro derecho y nuestra libertad. Nos están entregando a la banca. Y además están destrozando el Banco República. ¿Tá? Por algo están todos los días apareciendo noticias malas sobre el Banco República, y yo no me sumo a eso, y nosotros no nos sumamos a eso, porque nuestra lucha no es contra el Banco República. Y creemos que además hay una política buscando matar al Banco República. Nosotros no nos sumamos a eso, porque podríamos publicar todos los días lo que sale del Banco República. Sí. ¿Por qué nunca hay noticias de los otros bancos? ¿No les llama la atención? Hay una privatización de áreas del Banco República y hay un interés por el desguace del Banco República, y no lo digo yo. Lo están haciendo, a ver, es notorio. Lo dice la Vecchia, la representante de los empleados del Banco República. O sea, lo dice clarito. Entonces, acá hay una entrega del pueblo uruguayo a la banca y al mismo tiempo un destrozo, un aniquilamiento del Banco República para que quedemos todos en manos de los bancos privados. Así que no es un tema contra el Banco República, es un tema contra la banca y es un tema por nuestra libertad. Para la gente que quiere firmar, www.noalabancarizacionobligatoria.com, hay muchísimos mensajes, te leo algunos. Buena declaración, porque en mi caso la firma la cambié cuando cambié la cédula. El saludo para Lau. Envíale un mensaje por interno a Nicolás. Bueno, acá te etiquetan y te comunicas con nosotros. Los del plebiscito del agua toman la impresión digital, pone Charo. Yo firmé, yo por ejemplo, yo fui a firmar, yo de hecho, acompañas varias cosas. La ley de riego, contra la ley de riego, contra el IAS, contra UPM2, por supuesto, inclusive contra la ley de riego fui a firmar ahí al gremio de OCE en Fernández Crespo y Madrid, con mi credencial, como hay que hacerlo, y chao. Hay mensajes que pone Gabriela, sí, pero nadie firma, ponen por ahí. Claro, María claro. Pone, Yannick, y si ayudás avisando que vas a estar un día juntando firmas, ¿ves? Ya que no es... Mira, ya te la pasaron a vos, la pelota. Yo te iba a decir esto fuera del aire, ¿está? Yo te apoyo con todo el pequeño aparato que he hecho. Ahora, lo que yo no quiero es ayudarte y que consideren que fue una ayuda por parte del Partido Colorado. O sea, no de mi caso. ¿Por qué? Porque la gente es muy tonta y lo marca enseguida. Porque lo lógico sería, yo te ayudo, que te acompañe otro del Partido Nacional y otro del otro lado. Pero perdón, no, pero déjame decirte algo en tu defensa. Si fuera así, no me hubiera llamado. No me hubiera llamado por segunda vez porque sabés que yo soy crítico con todo el sistema político. No, pero es que aparte es un tema que de país. Yo te considero algo que... la nota no es por mí, en este caso es por vos. Pero yo considero que primero está la libertad, después está la República Oriental del Uruguay y después viene el resto. Primero la República antes de la bandera. Lau Gómez, ¿qué pasa si firmás dos veces?
porque firmé con la firma de la cédula y no es la misma que la de la... Vamos a hablar un poquito de eso, que me parece que es importante. Sí, tenemos 5 minutos, sí. Por eso, entonces vale. Aprovechemos, vayamos a lo importante. Todos los que estamos de acuerdo de firmar contra la bancarización obligatoria, tenemos que juntar, para los que recién se sumaron a la audición, tenemos que juntar 260.000 firmas válidas. Hoy vamos 50.000, por lo tanto, estamos horrible, ¿está? Tenemos antes de abril, y todos sabemos lo que pasa en Uruguay, entre diciembre y febrero. ¿Está? En Uruguay, olvídate. Así que prácticamente tenemos 2 meses fuertes donde la gente te presta atención a algo. Sí. 2 meses. Entonces, por favor, juntemos firmas. El Boca, ya que los medios de comunicación tradicionales, en el 99% no te van a hablar de esto, porque las cosas importantes no las hablan. Tenemos que pasar nosotros el mensaje, el boca a boca es fundamental, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, hablen de la bancarización obligatoria. No podemos permitir que nos obliguen a estar bancarizados y que todo nuestro dinero esté dentro de un banco. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente libres como fuimos siempre, porque vamos hacia el totalitarismo. No se olviden de eso, nos están llevando hacia el totalitarismo. Cada día se van cerrando nuestras libertades y nuestros derechos. Vamos hacia el totalitarismo, se lo venimos diciendo hace 500 días. Entonces, si quieren la defensa de su libertad, firmen contra la bancarización obligatoria. Tenemos que juntar 260.000, vamos 50, vamos horrible. Junten firmas. ¿Cómo se hace para juntar firmas? Muy simple. Les voy a decir 2 líneas. Una, entren a la página de Facebook, no a la bancarización obligatoria. No a la bancarización obligatoria, o si no, en mis propias redes. A mí me encuentran en cualquier lado, en YouTube, en Instagram, en Facebook, por supuesto, Nicolás Álvarez Moya. Moya con M y con Y, ¿está? Y me escriben por interno y yo ya les paso todos los datos, el link y todo. Y nuestra página madre, donde está la papeleta para que ustedes impriman, porque acá no hay un partido político que banque las papeletas. Acá las tenemos que pagar nosotros, las papeletas. Tenemos que ejercer, tenemos que imprimir una papeleta y nuestra libertad vale ¿cuánto? ¿5 pesos? ¿10 pesos? Bueno, ¿vale eso o no? Piénsenlo. Si vale esos 5 o 10 pesos gastarse, entonces entren a la página de internet www.noalabancarizacionobligatoria.com. Ahí está la papeleta, www.noalabancarizacionobligatoria.com. Ahí está la papeleta para que la descarguen y hay que firmar como la credencial. La muchacha que preguntó, de una forma no hay ningún problema. Lo importante es que al menos una sea válida. Sea válida. Por ejemplo, nos pasa, mirá, nos dice Nicolás, yo soy de Cerro Chato y mandé ya la firma a Montevideo, pero creo que no firmé como la credencial. Y me enteré por vos que hay que firmar como la credencial. ¿La puedo hacer de vuelta? Sí, podés hacerla de vuelta. Hacela bien, aunque sea una vez, hacela bien. Esta última pregunta. ¿Las papeletas qué están haciendo? ¿Dónde las tienen guardadas? Las estamos juntando, no te lo voy a decir. No, te digo, pero yo tengo peligroso. No, a la audiencia. ¿A dónde se mandan? Claro, ¿a dónde se mandan? Muy bueno. 2 cosas. O las mandan. No, por ahí, no, porque si vos decís dónde están, te las van a prender fuego. Exacto. Al estudio del doctor Gustavo Salle, que aparece en la propia papeleta, la calle Ciudadela, creo que es Ciudadela 1258, apartamento 301, pero está en la papeleta. Ya se ve, www.noalabancarizacionobligatoria.com. Sí, está en la papeleta, o la mandan ahí por correo certificado, porque por correo común hemos tenido problemas. ¿Sí? Si lo van a mandar por correo uruguayo, correo certificado. ¿Pero no llegan 48 horas, una semana? Sí, por correo certificado. O si no, empresas serias de transporte interdepartamental, que la gente sabe, no voy a hacer publicidad ninguna, mándela por una buena, o se la entregan a los... ¿Por una buena? ¿Por ejemplo cuál? DAC. ¿No has tenido problema? DAC. ¿Con DAC no has tenido problema? La verdad, un infierno. DAC, muy bueno, muy bueno, y sin problema, hasta ahora. No, para dejarlo claro, por DAC no has tenido problema. Sí, pero ya te digo, por la que ustedes quieran, ¿está? Pero por DAC. Y a su vez hay voluntarios en todos lados. No tienen plata para mandarla por correo. Hay voluntarios en todos lados. Revisen nuestra lista de voluntarios. Tenemos voluntarios en toda la República. Se las dan a nuestros voluntarios. Ellos juntan
y después ellos nos las hacen llegar. Nosotros nos tenemos que retirar. Gracias, Rodrigo, por estar. Nicolás Álvarez Moya, muchísimas gracias. Yanek, Rodrigo, de vuelta. Gracias, es de las pocas islas de libertad que hay en los medios de comunicación, que podemos hablar sobre esto. Y esto es un tema central para todo el pueblo, pero parece que para los medios no. Pero para la gente sí, y la gente igual se entera. Lo que espero que la gente, aparte de criticar, que está bárbaro putear, criticar, quejarse, hay que hacer, muchachos, porque si no hacemos algo en el mundo real, el mundo no va a cambiar. Señores y señores, nosotros nos vamos, nos reencontramos de lunes a jueves, como siempre, de 21:30 a 23:30, con No Se Sabe Nada. Hasta que pasen bien.